Sí. Thank you.
A ver, entonces así está el modelo. Así está el modelo. La carga triangular va hacia la carga triangular de 3000 va hacia la derecha. Va hacia allá. Esta otra carga triangular viene hacia acá. Y las cargas distribuidas pues van hacia abajo. Una de 1700 y otra de 1000. Entonces sería este sería el nudo 1, ese el nudo 2, luego el nudo 3 y aquí vamos a poner un nudo, ese sería el 4 y luego el 5 y al final el 6. Vamos a poner ese nudo del triángulo, porque solamente tenemos cargas en una barra que está doblemente empotrada en sus hojas. Si ustedes tuvieran los datos para una barra con una carga triangular así en un segmento nada más, pues lo pueden usar. Pero ahorita solamente tenemos nosotros para la carga completa, ¿recuerdan? Entonces lo vamos a usar así. Suponiendo que donde termina la carga hay un nudo para que esa sea otra barra y podamos usarla como si estuviera doblemente empotrada. Okay. Luego siguen las barras. Esta va a ser la barra 1 y va hacia allá. Esta es la barra 2 y también va hacia allá. Esta va a ser la barra 3 y la hacemos hacia arriba. Y esta también va a ser la 4, la hacemos hacia arriba. Y esta es la 5 y también la hacemos hacia arriba. ¿Sí? Y vamos a empezar entonces con los desplazamientos libres. Aquí vamos a poner el 1. ¿Y se ve? Sí. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, ya. No, yo no. Yo no lo veo. ¿Ya puso el 1? No, no puse nada. Ya. Yeah. ¿Dónde estoy? A ver, entonces sería. No, raya esto. Ah, sí. 1. 2 y 3, ese es el nudo. Ese nudo está, las tres direcciones están libres. Luego en el 2 también sería. Oh, sería. Uy. Sería 4, hacia arriba 5 y el giro 6. En el 3 tenemos el 7 y el giro son libres y el otro en la otra dirección es restringido. Y luego vamos a poner los de aquí de este nudo. Serían 9, 10 y el giro 11. Y ya tenemos todos los libres. Ya tenemos todos los libres. ¿Sí? Ok, ahora vamos con los restringidos. Sería
Este sería el 12. Luego de aquí tendríamos 13, 14 y 15. Y de acá 16, 17 y 18.